tal? Muy, pero muy buenas noches, amigos televidentes. Aquí estamos acompañándolos en esta nueva edición de nuestro Tiempo de Noticias, donde, como es habitual, estaremos con toda la información para compartir junto a todos ustedes. Este fin de semana que pasó, estuvimos en la localidad de Coronel Hilario Lagos, que celebró sus 111 años. Así que vamos a estar con abundante material, porque hubo desfile, hubo shows musicales. La verdad que una noche muy, pero muy linda la que se vivió el sábado, precisamente. Primero en las calles centrales, allí en el bulevar de la localidad de Coronel Hilario Lagos, y posteriormente en la cancha del Club Aguas Buenas de aquella localidad. 111 años, decíamos, la verdad que una fiesta muy linda. La primera reunión masiva, diríamos, donde toda la comunidad de Coronel Hilario Lagos se reúne desde que se inició la pandemia. Así que con mucha ansiedad, con mucha alegría, con muchas ganas se esperaba esta fiesta que, como decíamos, se disfrutó a pleno. Vamos a estar también con, obviamente, parte del show de Hugo Varela. Tuvimos una entrevista con él, también estuvimos dialogando, que fue el humorista como prácticamente espectáculo central de esta velada. Estaremos también con lo que ocurrió en el clásico de Realicó con Ferro y Sportivo Realicó. Fue empate en uno. Vamos a estar con las voces de los protagonistas. Un partido vibrante, realmente, que tuvimos la posibilidad de vivir allí en el Estadio Cincuentenario, ante un marco de público realmente que colmó la capacidad del Cincuentenario, ¿no? Tanto por parte del local como del visitante. Y la verdad que había ganas también de disfrutar de un clásico de estas características. Un excelente partido, muy lindo partido que se vivió por la tercera fecha del torneo preparación de la Liga Pampeana. Los incendios en el litoral continúan, a pesar de que las lluvias han ayudado muchísimo en estas últimas horas. Hay bomberos de la provincia de La Pampa que están trabajando allí y se han destacado. También hay bomberos de la localidad de Realicó que han participado en la lucha contra el fuego, pero nuestros colegas de allí y en realidad los vecinos se han sorprendido por la forma en que trabaja y han destacado una técnica que quizás por allí no se conoce mucho en aquella zona. O no se practica mucho y que aquí, por las características de los fuegos, del monte, de los terrenos, se realiza seguidamente que es el contrafuego, ¿no? Así que estaremos con una entrevista que realizaron colegas precisamente de Misiones en este caso. Comenzamos entonces con lo que fue la fiesta aniversario de la localidad de Coronel Hilario Lagos. Estamos hablando del desfile que comenzó el sábado por la tarde, a partir de las 18, allí en el bulevar central de la localidad de Hilario Lagos. Este evento organizado por la municipalidad, encabezado por el intendente Marcelo Achával, con el desfile de vehículos antiguos, de instituciones de la localidad, de emprendados, de centros tradicionalistas. Aquí tenemos imágenes entonces, una síntesis, un desfile realmente muy lindo. Hola, buenas tardes a todos. Vengo a pedirle al señor intendente si nos da la autorización para comenzar el desfile. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y está autorizado. Gracias. Se hacen presentes en este desfile las siguientes instituciones: Cooperadora Felipe Frattaroli, perteneciente a la escuela número 52, Nicolás Avellaneda. Cooperadora Juan Manuel Estrada, perteneciente al Colegio Secundario Aguas Buenas. Biblioteca Popular La Huella. Club Deportivo Social Aguas Buenas. Ahora es el momento del programa Provida.
Taller de mosaicismo. Taller de coro Voces del Alma. Pasar despacito en paso, quiero dejarle un abrazo y un verso, así entenderlo, al mismo tiempo tenerlo con esencia y plenitud. El verso es como luz para que sepan, señores, es parte de profesores y es leyenda de juventud. Le damos la bienvenida a la agrupación El Gringo, de Coronel Hilario Lago. Esto es linda emoción y alegría y no detallo. Ver los gauchos de a caballo son puntal de tradición. Hacerle una aclaración con esencia y alegría es que yo también podría dejar un verso en la nada y hacerle una patada en la fiesta de este día. Muy buenas tardes, paisano. De conciencia y altivez, el futuro y la niñez, que quiero entender sus manos. Es todo en que yo de grano lentamente se lo hago. Por eso un verso me embriago, llanto, palidez perfila, y en este gaucho que desfila, Corrinario Lago el Pago. ¡Fuerte el aplauso! Porta el estandarte Miguel Regui. Lleva la bandera argentina Pablo Delgado. Recibimos a continuación la agrupación Los Criollitos, Alberto Santo y Rodolfo Braco de Pinto. Agrupación Los Amigos de Adolfo Banfrae, portando su estandarte José Serrano y la bandera argentina Carlos Benítez. Acompañan Jorge Brunetti, Carlos Brunetti, Agustín Brunetti, Fernando Montani, Ricardo Sánchez y Gabriel Ramelo. Recibimos a continuación la agrupación La Primitiva, de Coronel Hilario Lago. Acompañan al estandarte que es llevado por Manuel Pecio, Luis Pecio, Emilia Pecio, Alba Lucero Pecio, Ana Pecio, Augusto Elizalde, Hugo y Bautista Capelino. Recibimos a la agrupación Termas de la Roudet, con Rodolfo Romero portando su estandarte. María Marengo con la bandera argentina. Soledad Medero con la bandera de las Termas. Lorena Lucero, Andrés Brown, Leo Panadero y Miguel Castaño. Hacen su paso Omar Bravo y Silvana Aloisio, de Coronel Hilario Lago, en sus últimos. Acabamos de ver pasar a la agrupación de Gustavo Elizalde, de Coronel Hilario Lago, con Lucas Morelo, Gastón Morelo, Jairo Domínguez, Fiorella Morelo, Cristian Mato, Román Mato y Daniel Humere. Ahora recibimos la agrupación Los Mapuches de Italó, con la bandera argentina Miguel Leche, estandarte Ramón Nieva, estandarte de la fiesta de Cordero Darío Suárez. Acompañan Darío Rocio, Luján Pagliero, Joaquín Vázquez, Raúl Gaudina. Recibimos la agrupación Pincha Gaucha de Rialicó, con Cecilia Genovesio con la bandera argentina, Roque Avecilla con la bandera de La Pampa, Carlos de Marchi con su estandarte. Acompañan Miguel Rosales, Carla Pallero, Nicolás Suárez, Máximo Escudero, Matías Colombi, Lucrecia Ferreira, Ignacio Flores, Agustín Sánchez y Marco Tapia. Me toca yo en estandarte saludarlos, yo quería, mientras también la poesía dejarte por todas partes.
anunciarlo como el arte mientras la tarde se inclina. Bueno, Rancún se ha presentado con esencia y con honor, porque le sobra valor en el verso improvisado. Simplemente han llegado que tanto se manifiesta el calor que se respeta eternamente en la acción. Son parte de tradición desfilando en una fiesta. Es la fiesta del hachero provincial que se hace ya, que tiene su honestidad y años, gauchos verdaderos. Por eso decirles quiero y en la verdad no equivoco. La verdad digo muy poca, con palabras bien sentidas, y darle la bienvenida a estos gauchos que evoco. Adelante, Adrián. Adrián Bernabéu y amigo Silvio también. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está el aplauso, sí, vamos. Qué bien, qué bien, qué bien, mirá. Para el número 2 que va primero, vamos a ver otro, mira que qué bueno, mira que mira acá un tipo, qué bárbaro, este kilómetro se está bien y qué bien acá ya, papá, autito que están bien cuidados, que tengan sus ánimos, que lo quitan los permanentes. Mirá este bajo, qué lindo pie. Muy bien, muy bien, muy bien. Ajá, con bocina y todo. Un aplauso que no se corte de la gente, che, mirá qué lindo. Por eso, vamos. Y el disco de la pasarela de autos antiguos, señor. Al que tiene su valor el alma que se revela. La conciencia y cautela con el ejemplo del ayer, y usted debe entender porque aquí le tengo un grito y también no se lo digo a todos los que ¡qué bárbaro! ¡El aplauso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No se me quede ya el bravo con el aplauso lindo! Posteriormente el público se trasladó hacia la cancha del Club Aguas Buenas, donde allí hubo un espectáculo musical, humorístico, con folclore, con cuarteto, diferentes estilos musicales. Uno de los protagonistas y espectáculos centrales de la noche fue el humorista Hugo Varela, humorista realmente de una larga trayectoria nacional e internacional. Estuvo charlando posteriormente al show con nosotras. Aquí tenemos parte del espectáculo y también la entrevista. En primera vez que está en la localidad de Hilario Lagos, ¿cómo se ha sentido sí, durante sí, su show? Es mala, lo busqué. Conocí algo de la historia, cómo fue una población que se vino a vivir, toda una historia bastante interesante, pero yo me pensaba una cosa chiquita, ¿no? Y me encuentro con un festival espectacular. La gente, aunque estaba lejos para mi gusto, pero participando, cantando, se pararon, bailaron, así que muy feliz, muy feliz. Les cuento una intimidad. Para mí estar acá, con toda esta gente presente, me gustaría que estén más cerca, pero bueno, no importa. Para mí es una emoción después de esta pandemonio que pasamos, ¿no? Viste haciendo espectáculos, qué sé yo, virtuales, ¿no? Cosas horribles. Estar con gente en vivo, porque ustedes están vivos, ¿no? Sí, ¿cómo estamos? Bueno, por lo menos estamos, te digo. Por lo menos estamos, que no es poco, ¿eh? Yo prácticamente 2 años, lo digo acá, medio casi sin hacer nada. Algunos streaming, esas cosas. Estas son los primeros shows que estoy haciendo, que ando por Puerto Deseado, ahora me voy a... ando por Tintontón, por ahí. Son como mis primeras. Para mí hablar del año que viene es futurismo total, digamos. No tengo la menor idea,
me lo tomo con tranquilidad, voy haciendo, creo que la gente se está también animando, los artistas también se están animando a meterse y bueno, esperemos que este año sea pum pum. Tuviste que hacer streaming, ¿no? Algo raro, sin público, recién lo contabas ahí. Y para muchos artistas. Cantarle un paredón, imagínate cantarle un paredón que tiene un agujerito y que por ahí están viendo miles de personas. Pero vos estás cantando. Falta calor del público. Claro, son como esos vendedores colectivos que suben. Sí, señora, ya le voy a entregar, no es mentira, hablan con cualquiera. Bueno, y además a mí, vos tenés un juego con el público que. Claro, que lo que me gusta es que me gusta es esto. Me gusta, aunque sean muchos, me gusta identificar algunos. Entonces, cuando no está esa cosa directa, es como decir, bueno, organizo un asado por Zoom. No tiene nada que ver. Entonces, de todos modos, reconozco que es un medio lícito y que ayuda a muchos, ha ayudado a poder trabajar con esto, ¿no? Pero yo, para mí, en vivo, y cara a cara y en persona. Has recorrido mucho camino, incluso bueno, en el exterior también. Te hemos visto en Viña, te hemos visto en Talca. Ha tenido unos shows realmente espectacular en países limítrofes. Seguramente va a comenzar un... Australia fui dos veces. ¿Australia fuiste dos veces? Sí. ¿Cómo fue? Lo que pasa es que era para un público que también eran, eran o argentinos, o uruguayos, chilenos, ¿eh? Que habían ido en los años 70 o una cosa así, porque eran profesionales de algo, de algún oficio, y les daban casa y todo. Entonces hubo una corriente de tipos que se quedaron allá y añoran la Argentina, todo, ¿no? Entonces yo veía por ahí cantaba un tango humorístico, capaz que se emocionaban, ¿viste? La cosa es muy loca. Pero bueno, ya, en general cuando... Yo busco el idioma, o sea, he trabajado en Colombia muchas veces, ¿no? Entonces la pelea está en poder conectarse, no desde las costumbres, porque ya van cambiando en cada lugar, pero el texto, las palabras, como para que las entiendan todos, digamos. Seguramente durante la pandemia, esto también, vos sos luthier, y te permite generar, sí. ¿Lograste crear algo nuevo en todo ese tiempo? Tengo proyectos y algunos terminados. Fabriqué una especie de, viste que los bongó, que son dos tamborcitos con la rodilla, entonces el tipo tiene ocupadas las manos, entonces, bueno, este bongó se toca con los pies, o se tiene una, ¿no? Tiene una cosa que va tocando, que le permite tener las manos libres para hacer otras cosas. Bueno, después tengo una, estoy fabricando un timón, como los timones de los barcos, que lleva cuerdas, es una cosa complicadilla. Sí, me meto en cosas complicadas. Y mientras más tiempo tengo, peor, digo. Sí. ¿Cómo se va a llamar? ¿Timontarra? Algo así, va a ser tipo guitarra, sí, tipo arpa. Timón, ¿te quería poner? Tipo arpa. Timón Bolívar, le quería poner. ¿Sabés que podés creer que este taburete está mojado por el día, viste? Vamos a hacer una cosita para irnos metiendo, ¿no? Van a tener un coro muy divertido que dice así. Dice el coro. Atento, ¿eh? Dice. Pi 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 pi. Nos vamos a divertir como locos con este coro. Pero tenés que a ver cómo sale el coro entre todos. Esto es lo que hay acá, che. Vamos. Y... Piri pi 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 pi. ¿Sabés qué? Me gustaría que... ¿Viste que le han puesto una barra de contención ahí para que no salte, viste? Todo este grupo que está atrás van a hacer el... Va el coro de nuevo. Piri pi 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 pi. ¿Para qué vine? Digo yo. Bueno, me gustó. Bueno, vamos a arrancar entonces.
11 agujeros tenía la flauta de Bartolito. 11 agujeros tenía la flauta de Bartolito. Tapaba 10 con los dedos y el último con el pi 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 pi. Más fuerte. Pi 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 pi. Cuentan que fue monaguillo del templo de San Benito y a la hora de dormir solía tocarse el pi 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 pi. Otra más. Pi 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 pi. Por tener mala memoria, desde chico el Bartolito, para recordar las cosas, se hacía un nudo en el pi 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 pi. Vamos que va. Pi 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 pi. Todos recuerdan el día que Bartolo pega un grito por orinar en la plaza. Un perro le mordió el pi 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 pi. ¡Esa! Pi 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 pi. Ya la canción se termina, la canción de Bartolito, y el que no haga fuerte el coro se le va a arrugar el pi 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 pi. Más ligero. Pi 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 pi. Todas las palmas. Pi 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 pi. Caretando. Pi 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 pi. Déjalo. Vamos en busca de una pausa, luego continuamos aquí en nuestro tiempo de noticias. Hasta 1000 pesos de reintegro por mes en farmacia. Hasta 1000 pesos de reintegro por mes en combustible. Hasta 1000 pesos por mes en librerías. Hasta 1000 pesos de reintegro por mes en restaurantes. Hasta 1000 pesos de reintegro por mes en pasajes. Es increíble todo lo que podés restar sumando. Hasta 5000 pesos de ahorro por mes. Con el Banco de la Pampa, no lo dudás. Castaño Frutas, productos frutihortícolas. Nuestro compromiso es brindar calidad con excelencia, cuidando cada detalle. Así logramos el objetivo de garantizar el sabor y el color de cada producto que llega a su mesa. Castaño Frutas, productor, empacador, distribuidor, exportador. Castaño Frutas, naturalmente superior. Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos, Realicó Limitada. 57 años acompañando a nuestra comunidad y la región, adaptándonos a sus necesidades y sumando servicios para una mejor calidad de vida. Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos, Realicó Limitada. Dice presente. Farmacia Realicó. Fragancias originales y alternativas. Artículos de ortopedia. Toma de presión arterial. Amplia línea de anteojos de las marcas más reconocidas. Y a través del sistema Pampa Pagos podés pagar tus impuestos en efectivo o con tarjeta de débito. Farmacia Realicó. Avenida Mulali, esquina Gobernador Centeno. Alfredo S. Bondino, haciendas y cereales, remates físicos, televisados y de cabañas, acopio de granos, multiplicación de semillas híbridas e insumos para el agro. Casa Central en Del Campillo, Córdoba. Teléfono 3583-499144. www.alfredosmondino.com. Alfredo S. Bondino, desde 1982, generando confianza. Si no lo tenemos, es porque no existe.
Filtra. Contamos con el más amplio stock en lubricantes para cualquier vehículo. Filtros de aceite, combustible, aire e hidráulicos, rodamientos, línea completa de correas trapezoidales, bombas de agua y combustible, lámparas en todos los tamaños, modelos y medidas. Filtra, donde encontrás repuestos originales Ford, Volkswagen, Fiat y Toyota, baterías Moura, kits de distribución y amplia gama en cosmética del automotor. Filtra, Canalejas 1786, teléfono 2302-816154. Realicó. Realicó cumple 115 años y lo festejamos a lo grande. Llega a nuestra localidad Soldado Pastor Ortiz. Con un show imperdible lleno de fiesta y folclore. Será el sábado 5 de marzo en la cancha de rugby del Parque Recreativo Municipal. Además, participarán músicos locales, Milo Marotti, León Gamba, El Tanito y artesanos locales y de la zona. Las entradas anticipadas a 500 pesos están a la venta en el municipio, el Centro Cultural y en distintos puntos de venta. También el miércoles 2 de marzo a partir de las 20 horas celebramos en la Plaza Hipólito Yrigoyen con la actuación de todas las escuelas de danza de la localidad y el Mercado Municipal de Emprendedores. Nos reencontramos y festejamos nuestros 115 años de historia. Viviana Bongiovanni, Intendenta, Municipalidad de Realicó. Comienzan las clases y librería y papelería Veo Veo tiene todo lo que necesitas para el cole. Mochilas y bolsos Motoroil, Cartoon Network, cuadernos y hojas de repuestos Rivadavia, Éxito, La Prida, 47 Street, amplio stock en lápices, bolígrafos, gomas, crayones de reconocidas marcas. Todo para artística y manualidades en pinturas, arte francés, porcelana fría, también cotillón y papelería. Veo Veo, va con vos al cole. Se viene la primera jineteada de Corcovos y Lazos en Falucho, el 2 de abril. Comenzando con la pialada por equipos y parejas, con el 75% de lo recaudado en premios. Luego, gran jineteada en clina, grupa, bastos y cuero tendido. Tres mondas de jinetes locales, Francisco Mons en el Ciruja de la Tuada, Diego Romero en el Juancito de Pizarro, Agustín Romero en la Vinagreta de Romero y la monta especial del campeón de diamante en clina, Joaquín Groglio versus el debutante de Amado. Primera jineteada de Corcovos y Lazos en Falucho. Animan Lito López y el payador Pedro Saudidet. 2 de abril, Falucho los espera. Seguimos con más detalles de lo que ocurrió en la fiesta de Coronel Hilario Lagos y vamos a recorrer con nuestra cámara porque había también stands, había un marco de público no solamente de la localidad, sino también vecinos de localidades vecinas y nuestro camarógrafo Leo Flores en este caso estuvo recorriendo el predio. Thank you.
sueños que yo tengo, mis penas y alegrías, jugando en tu diapasón, se han vuelto melodías. Tenerte entre mis brazos, prendido a tu cintura, cantando de corazón, es toda mi fortuna. Que me vaya para volverme tierra, voy a dejarte mi voz, guitarra compañera. Tus cuerdas. Me juego en las bordonas, el alma guitarrera que va llorando de amor en cada chacarera. Llévame monte adentro, donde nació mi canto. Así podrás comprender por qué te quiero tanto. El día que me vaya para volverme tierra, voy a dejarte mi voz, guitarra compañera. Cambiamos el ángulo de la información y decimos que se destaca la labor de bomberos voluntarios de la provincia de La Pampa en el litoral. En este caso viajó una dotación conformada por bomberos de diferentes localidades, de la ciudad de Santa Rosa, General Pico, Macachín, Trenel, Realicó, General Hacha, de diferentes puntos de la provincia están combatiendo el fuego, que ahora se ha apaciguado un poco gracias a las lluvias, pero no obstante, Sergio Alem, un colega periodista de allí de Misiones, destacó la labor de los bomberos pampeanos. Bueno, recién veníamos hablando con los vecinos de los famosos ya bomberos de La Pampa. Según los vecinos, gracias al contrafuego de los bomberos pampeanos que venían con todo el profesionalismo, se salvaron cientos de hectáreas. Igualmente siguen laburando a full. Nosotros justamente nos encontramos trabajando acá y los encontramos a los famosos bomberos pampeanos. Estamos con uno de los jefes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola. Decime tu nombre. Hola, Lucas, me llamo. Lucas, todo el mundo está hablando del laburo de ustedes acá en los incendios en Cerro Corá y en Bellavista. Contame un poquito por qué, qué hacen de distinto, qué hicieron de distinto o qué vinieron a traer de nuevo acá los incendios de Misiones. Nada, por ahí nosotros, no, por ahí no es el mismo terreno que trabajamos nosotros en La Pampa, sí el monte. El monte estamos acostumbrados a trabajarlo. Encontramos mucha gente del lugar. Sí. Nosotros trabajamos mucho haciendo contrafuego, trabajar con fuego. Así que eso nos ayudó a tener una similitud a lo que nosotros hacemos en nuestra provincia. ¿Cómo es el tema del contrafuego? Explicar un poquito a la gente para que entienda qué es lo que estuvieron haciendo más que nada acá en los incendios. Nosotros estudiamos el fuego, sabemos para dónde va a dar vuelta el viento, se estudia Ajá. lo que es meteorología. Ajá. Y cuando llegamos al lugar, bueno, lo que encontramos, tratamos de parar la cabeza y trabajamos con fuego. Al fuego lo atacamos con fuego. Bueno, ahí está el secreto entonces de lo que estuvieron haciendo acá. ¿De qué localidades vienen de La Pampa? No siempre se puede usar, no todas las veces, no es venir y tirar fuego porque sí. Hay que estudiar el tema. Sí. Bueno, contame de qué localidades están viniendo acá de La Pampa. Localidades de La Pampa tenemos el 25 de Mayo, Victorica, Macachín, Trenel, yo soy de Trenel, General Pico, un par de, no, todas no me voy a acordar.
Pero bueno, pero hay un montón. La verdad que el trabajo de ustedes ha sido fundamental acá en esta zona. Felicitaciones. Un ejemplo también de todos los que vinieron a colaborar de distintos puntos del país acá a Misiones. Realmente muy, muy agradecido. Los están tratando bien, supongo. Sí, muy bien. Bueno, se merecen todos los premios realmente los bomberos que vinieron de La Pampa a colaborar acá en la provincia. Vamos a conocer un poquito a los que vinieron también de acá, a los que vinieron de La Pampa. Vamos a preguntarle. Ajá. Hay dos cuadrillas, en total sí. Vinimos 20 personas. Bien. Y tenemos dos cuadrillas, nos dividimos, están en Cerro Corá. Sí. Ahí trabajando dos camionetas, ajá, nuestras, y acá las otras dos. Bueno, vamos a ir tipo nombre y colegio, tipo como Soldán, ¿se acuerdan? No sé, bueno, ustedes son a lo mejor más chicos, no lo van a conocer a Soldán, pero bueno, diciendo nombre, localidad, de que están viniendo. Gonzalo García, de General Hacha, La Pampa. Bien, perfecto. Federico Ruiz, General Pico, La Pampa. González Gerardo, General Pico, La Pampa. Mateo Comiso, Macachín, La Pampa. Carlos Plod, Carlefú, La Pampa. Damián Montani, de Realicó, La Pampa. Melissa Welch, de General San Martín, La Pampa. Federico Justiniano, de Alta Italia, La Pampa también. Miguel Negro, de Trenel, La Pampa. Miño Humberto, de Candelaria. Antonio José, de Candelaria. Bueno, estos son los Ricardo locales. Martínez, de Candelaria. Bueno. Ramón Arriola, de Candelaria. Bueno, acá están acompañando entonces de Candelaria los muchachos. Candelaria. Bueno, están muchachos y los pampeanos. Lo dejamos con esta imagen acá. Acá de Cerro Azul también. Los que están trabajando en esta zona. Realmente el aplauso para la gente de La Pampa que vino a colaborar acá. Increíble. Los vecinos recién nos decían sorprendidos, dice, mira, vinieron estos pampeanos y nos salvaron cientos de hectáreas. La verdad que un aplauso general para ustedes también, les pido el aplauso porque han hecho un trabajo impecable en la provincia de Misiones. Muchísimas gracias. Vamos en busca de una pausa, luego continuamos aquí en nuestro tiempo de noticias. En blanco y negro y en colores. Pinturas, crayones, repuestos, también descartables. La Mancha comienza una nueva etapa del cole con vos, acompañándote con todo lo que necesitas. La Mancha, de Marina Chiari, Indios Pampa, 1645, Realicó. Hugo Re, distribuidor mayorista para Realicó y la región de jugos Baggio, Mocoretá, Villa del Sur, Sidayet, Productos de la Huerta, Vinos Ubita, Cavic, Viñas Riojanas, Galletitas Mauri, Fantoche, Alfajores Guaymallén, Agua Mineral Villavicencio e Ives, Sidra Rama Caída y muchos productos más diariamente en su mesa. Hugo Re, trayectoria, confianza y responsabilidad. Canalejas 1427, Realicó. Realicó, los residuos urbanos generan recursos. Para que esto suceda, la mejor logística comienza con usted. Colóquelos en bolsas diferentes. En una, los restos vegetales y de alimentos o residuos húmedos. En otra, los papeles, cartones, vidrios, plásticos, envases o residuos inorgánicos. Luego, dispóngalos al recolector en las últimas horas del día. Copagua, una cooperativa con compromiso ambiental. Desde 1973, estamos. Somos la primera clínica de Realicó, una de las instituciones médicas más importantes del centro del país. Estamos
Porque privilegiamos la relación médico-paciente. Porque incorporamos nuevos profesionales. Porque invertimos en nuevas tecnologías y una amplia gama de especialidades médicas, cubriendo todas las necesidades asistenciales. Por todo esto, sabes que cuando lo necesites, estamos. Clínica Santa Teresita, Francia 1460. Teléfono 02331-462-112 y 462-372. Email clinicasantateresitarealicó@gmail.com. Realicó, La Pampa. ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne argentina, carne sustentable. Encontrá más información en www.carneargentina.org.ar. Un lugar, todas las soluciones. Bulonería Pepino. Repuestos para tractores, sembradoras y cosechadoras de todas las marcas. Herramientas de mano, eléctricas, neumáticas y a explosión para cualquier actividad. Bulonería Pepino. Marcas de primera calidad con servicio de garantía y postventa. DeWalt, Bosch, Stanley, Gerardy, Black Panther, Makita, Conarco y muchas más. Bulonería Pepino. Canalejas 1470. Teléfono 2302-506989. Realicó. Encontrarte con tu propio estilo es una decisión personal. Equality. Moda joven para varones con las marcas más reconocidas en pantalones de vestir. Jeans, chombas, camisas, mallas y accesorios. Midway, Polo Club, La Rambla. Búscanos en Facebook o Instagram como Equality Indumentaria. Equality. El estilo que estás buscando. En Canalejas 1543. Seguimos acompañándolos con más información. El clásico realiquense se vivió este domingo ante un marco de público realmente muy, pero muy bueno. Una jornada maravillosa de sol, un campo de juego que estaba impecable. En consecuencia, se esperaba un gran partido. Y se vivió. Se vivió y hubo goles, hubo empate, 1-1. Los goles fueron de Darío Aguilera a los 27 minutos desde el punto del tiro de penal. Y Elías Olmedo para Ferrocarril Oeste puso el empate posteriormente a los 33 minutos del primer tiempo. Dialogamos con ellos dos, precisamente con Darío Aguilera, con Elías Olmedo, pero también estuvimos dialogando con una de las figuras del partido, Gustavo Roldán, el arquero de Ferrocarril Oeste, y una de las incorporaciones de Sportivo Realicó, Tomás Pérez, que esto es lo, Marcos Pérez, perdón, que esto es lo que decían en diálogo cuando realizamos ya el final de la transmisión radial a través de FM 104 y de mi Facebook personal, José María González, donde cada domingo pueden seguir los partidos. Estos son los clásicos que se presentan y bueno, agradecer a todos mis compañeros que siempre dan la confianza y bueno, quería corregir, cuando me dijiste que era la figura, acá la figura somos los 17, 16, 18, el plantel completo, no solamente uno, pero bueno, siempre uno hace el trabajo que puede y que tiene que hacer. ¿Cómo ha sido esta vuelta para vos, Ferro? No, mi vuelta creo que es espectacular y bueno, creo que son 2 años más y ya me retiro por completo. Este es un torneo preparación, pero de cualquier manera, más allá de qué significa tratar de llegar de la mejor manera posible para el próximo torneo oficial de la liga, lo quieren ganar y todo el mundo pone entrega, ¿no? Sí, la verdad que estamos armando un proyecto para ganar todo lo que se pone en adelante y bueno, agradecerle a ustedes por transmitir el partido y nada, saludo a mi familia que siempre viene alentando y a toda la gente que nos sigue apoyando acá y cuando salgamos jugar afuera. Bien, gracias, felicitaciones. No, gracias. Bueno, y estamos con el autor del gol, precisamente de Ferrocarril Oeste, de Elías, que tuvo la posibilidad de meter el empate. ¿Qué tal, Elías? ¿Qué partido intenso? Fue tu primer clásico, si no me equivoco, para con la camiseta de Ferro. Sí, la verdad que sí. Fue un partido muy duro,
fue muy trabado el partido y bueno, fue un empate. ¿Cómo lo viste a Ferro? ¿Cómo te sentiste vos? ¿Y cómo ha sido esta llegada para Ferro, particularmente para vos? ¿Cómo te has sentido? La verdad que los pibes muy bien, me han tratado muy bien cuando llegué, los dirigentes, cuerpo técnico, todo, la verdad que me siento muy cómodo. Y bueno, el jueves tuve el fútbol, me torcí el tobillo y bueno, jugué así, bueno, el clásico hay que jugarlo como sea, así que lo quería jugar, así que bueno, gracias a Dios se me dio para marcar el gol del empate y bueno, muy contento. Bueno, tiene un plus, obviamente, que ponerle el sacrificio a veces de tener que soportar un dolor y de paso un gol viene como la descarga del festejo, ¿no? Sí, obvio, sí, tenía que festejar. Fue el empate y bueno, después lo que es el partido fue muy trabado, no hubo muchas ocasiones de gol y la verdad que fue un justo empate, la verdad. Hay jugadores en los cuales, bueno, se incorporaron hoy, el caso de Cerquera, quizás por allí de a poco, a medida que pasan los partidos, se van a ir entendiendo, tanto con Santiago, bueno, con todos los muchachos que te acompañan por adelante, ¿no? Y sí, recién van dos partidos y de a poco los vamos a ir entendiendo. Esto es largo, así que bueno, que venga lo mejor para todos. Bien, ¿a qué le dedicás este golpe? A mi familia y bueno, a todos mis compañeros, porque si no fuera por ellos, uno no podría marcar, así que felicitaciones para todos. Una de las figuras, una de las nuevas incorporaciones, Deportivo Realicó, en este caso que bueno, ha venido el caso de Marcos Pérez. Marcos, tuviste que debutar en el clásico, no se te había dado el domingo pasado, pero bueno, hoy pudiste ya ingresar, ¿no? Sí, por suerte pudimos sumar 90 minutos, que era lo importante. Y bueno, al menos no se perdió, si bien la idea era ganar. Pero bueno, el equipo tuvo mucha actitud, mucha personalidad y en todo momento buscamos hasta el último. Ha sido un partido duro, de mucha entrega. Creo que fue de vuelta a la gente. Normalmente los clásicos en cualquier lado no salen buenos, pero este salió bueno. Salió de vuelta, salió con dos goles, con situaciones claras para los dos. Sí, muy intenso y con mucha ida y vuelta. La verdad que muy, muy trabado. Partido de mucha intensidad. Mucha segunda pelota, por ahí voló por demás, pero bueno, salió de ida y vuelta y hubo chance para los dos lados. ¿Cómo te sentiste con el equipo? Bien, bien. Si bien era la primera vez que jugaba y en una posición que no era habitual, yo sí, mejor sentí. Pero no, me sentí bastante cómodo y el equipo la verdad que muy bien. Los chicos corrieron un montón y dejaron todo. Bien. ¿Cómo es? ¿Te quedás acá? ¿Vas a venir a entrenar en la semana? ¿Cómo va a ser tu...? No, vengo en la semana. Viajo y voy y vengo de Pico, porque yo trabajo allá y claro. Voy y vengo 3 veces seguro. La semana. Bien, te agradezco mucho y bueno, bienvenido al club. Muchas gracias. Y uno de los que no hay incorporaciones, porque ya es un legendario deportivo, es el caso de Darío Aguilera. Darío, ¿qué clásico? Hacía rato no veíamos un clásico tan intenso, ¿no? Sí, la verdad que físicamente fue demasiado para mí. Pero bueno, no, la idea de esta parte del año es ponerse a punto, que para que se analice a ver cuerpo técnico y dirigentes, para ver con qué podemos llegar a contar en la A y qué es lo que hace falta. Así que bueno, está bueno y nosotros tenemos que mostrar que queremos estar en la A. Los jugadores que jugáramos hoy y los que forman parte quieren demostrar que quieren ser tenidos en cuenta en la A. Entonces bueno, está bueno esta parte del campeonato, ¿no? Hemos charlado con jugadores, con otros técnicos. Este es un torneo de preparación, pero no todo el mundo lo juega con mucha intensidad. Lo quiere ganar realmente para seguramente tener un plus de confianza en el próximo torneo. Sí, tal cual. Yo creo que los dos equipos ya de por sí se ponen bastante intensos los clásicos, tal vez no muy bien jugados, pero hay intensidad, mucho ida, vuelta, pelota dividida continuamente, poco juego a lo mejor para lo que a uno le gusta, pero bueno, es típico de clásicos. Así que... ¿Cómo lo viste el equipo? ¿Cómo está físicamente y cómo lo ves futbolísticamente en general? Mejorando. Todavía, si bien creo que todos los clubes arrancamos bastante tarde para este torneo, todavía ninguno está acorde físicamente ni futbolísticamente como para ir manteniendo un análisis. Sí mejoramos a la semana anterior, ¿no? Entonces bueno, esperemos seguir mejorando y tratar de hacer lo mejor posible para poder ser tenido en cuenta en la... Bien, hay Darío para todo el año todavía. Mientras el técnico o el cuerpo técnico dirigente estén de acuerdo, sí, si no, bueno, ya lo veremos. Vos la gana de jugar, están intactos. La gana está, y uno trata de hacer la entrega al máximo. Pero bueno, también es cierto que nos cuesta el doble el despliegue y todo lo demás, así que mientras podamos seguir haciéndolo y nos dejen, vamos a ir. Bien, muchas gracias, Darío. No, gracias a ustedes, gracias. Bien, ahí teníamos entonces, seguramente tendremos más detalles el próximo día miércoles de este clásico.
Seguimos y cambiamos el ángulo de la información, el análisis político y económico de la semana a través del licenciado Juan Pablo Cocovieta. ¿Qué tal, José María? Saludos a toda la gente de Realicó y la zona. Volvemos a los contactos habituales de frecuencia semanal. Sin duda que el tema central de la agenda económica pasa por el inminente acuerdo que va camino a suscribirse con el Fondo Monetario Internacional. Acuerdo que, bajo facilidades extendidas, según lo que técnicamente está consagrado en el Estatuto del Fondo Monetario Internacional, va a permitir reestructurar el acuerdo stand-by tomado por la administración anterior, de modo tal de poder reestructurar en el tiempo los pagos de los 44.800 millones de dólares que fueron tomados por la administración anterior. A los efectos de poder analizar las implicancias del acuerdo, se puede decir que este facilidades extendidas que pronto suscribirá el gobierno que conduce Alberto Fernández es bastante ventajoso en relación a otros acuerdos de facilidades extendidas que ha suscripto con anterioridad el Fondo Monetario Internacional, caso Grecia, por ejemplo, que insumió reformas estructurales en el terreno de lo laboral, lo previsional y lo impositivo, reformas que lógicamente generan conflictividad social. En este caso no hay nada de eso, lo que sí en lo que tiene que ver con el compromiso que va a asumir el gobierno para reducir el déficit fiscal en el tiempo es muy duro, como así también el compromiso de ir restringiendo la política monetaria al cabo del tiempo, que es mucho más duro que el compromiso que hay que asumir en el terreno de lo fiscal. Para tener una idea, este acuerdo supone ir al déficit cero en el año 2025, arrancando con un déficit fiscal primario del orden de los 2,5 puntos porcentuales del Producto Bruto este año. Recordemos que el presupuesto que presenta Guzmán el 15 de septiembre del año pasado, presupuesto que no fue aprobado lógicamente, incorporaba una pauta de déficit fiscal primario del orden del 3,3%, de ahí hay que bajar al 2,5% y esto no es nada. De ese 2,5, solamente un punto porcentual se puede financiar con emisión monetaria. Esto significa un ajuste durísimo de la política monetaria. Pensemos que hacia el año 2024 la emisión para financiar al Tesoro tiene que ser del 0%, lo que es muchísimo más duro aún. Esto significa que ese déficit lo va a tener que financiar el mercado de capitales doméstico con la poca profundidad que tiene. Y que ese mercado va a tener que tener la percepción de que el gobierno está haciendo bien los deberes para poder darle la mano a Guzmán en el sentido de facilitarle los recursos para financiar ese déficit. De lo contrario, esto va a ser imposible. Así que, lógicamente, que es un acuerdo desconocido para, valga la redundancia, lo que venimos conociendo del kirchnerismo. Por eso genera tanto ruido en el seno de la coalición de gobierno por lo que supone en materia de recorte del gasto. Lo hemos hablado varias veces. En este momento el ajuste está operando sobre dos terceras partes del gasto público, que es todo el andamiaje asistencial de ANSES, que ajusta por una fórmula de movilidad previsional que está desindexada, y como los ingresos del gobierno crecen a la inflación y mucho más, con la diferencia se va tapando el agujero. Pero eso no alcanza en función de lo que se firmó con el fondo, así que hay que hacer un esfuerzo adicional, esfuerzo que tiene que venir por el lado de los subsidios económicos al consumo de servicios públicos. El recorte de esos subsidios es lo que va a generar un importante aumento de tarifa, que va a tener que ir con la inflación y más también para poder cumplir con los términos del acuerdo, siguiendo la pauta del gobierno de no querer tocar la obra pública a los efectos de sostener el nivel de actividad.
Así que en este sentido es donde empiezan a prosperar las dudas e inquietudes que genera ruido al seno de la comisión de la coalición de gobierno. Recordemos que el propio presidente del bloque de senadores del Frente de Todo, el senador Mayans, habla de las dudas que tiene, de sus ganas de conocer los detalles del acuerdo para ver qué alcance tiene, porque lógicamente es difícil para la coalición de gobierno legitimar el ajuste que habrá que hacer a los efectos de cumplir con este acuerdo que, insisto, supone llegar al año 2024 con emisión cero y al año 2025 con déficit cero, de modo tal de poder empezar a pagar los vencimientos a partir del año 2026. También en el 2025 hay que empezar a pagar los vencimientos de capital de los bonos reestructurados en el 2020. Así que, lógicamente, que en el terreno de lo fiscal habrá que hacer importantes esfuerzos que habrá que ver qué impacto tienen en términos sociales. De aquí nada más, José María, y estamos en pleno contacto. Así de esta manera estamos arribando al final de esta edición de Realicó Noticias. El próximo día miércoles estaremos nuevamente con más información. Por su atención, muchas gracias. Muy buenas noches. Que Dios los bendiga.